Hola amigos de semuchannel.com y de rollandclub.cl. Bueno, nos encontramos acá en el Semu Lab, el laboratorio del estudio C de Semu Channel, a través de Semu, Centro de Experimentación Electrónico Musical, y nos encontramos entonces acá desde Viña del Mar, en Recreo City, transmitiendo a todo el mundo la tecnología de Roland Corporation, obviamente, Roland Latinoamérica, y todos sus distribuidores a través de América Latina y el mundo entero. Bueno, amigo, en este es un especial dedicado a las baterías electrónicas, fundamentalmente a las percusiones electrónicas SPD, como la SPD-30 que tenemos acá y la SPD-SX. Vamos a estar utilizando también el Júpiter 80 que tenemos aquí, una exclusividad total. Y vamos a partir mostrando un poco de la tecnología y la cosa histórica de Roland. Tenemos aquí una batería que es, bueno, vamos a partir diciendo que existen distintos elementos que permiten o han permitido al músico desarrollar su faceta percusiva, ¿no? Ustedes saben, necesitamos un buen sonido de bajo, un buen sonido de teclados, pero además un sonido percusivo, ya sea percusiones o baterías, bombo, caja, hi-hat, etc. Bueno, nos remontamos hacia el pasado y vamos a ir hacia 1970, específicamente 1973, cuando entonces Ikutaro Kakehashi, nuestro fundador de Roland Corporation y además también nuestro líder, nuestro guía, inventó esta caja de ritmos que es la TR-66, Rhythm Arranger, llamado más bien Rhythm Arranger, que es totalmente analógico. Fíjense que es, tiene las perillas ancestrales o históricas de Roland de los 70, que son very cool. Yo he partido tocando esta otra batería que está acá arriba, que es la TR-505 de 1986, muy en onda Miami Vice. Tiene ese sonido ochentero clásico. Son 16 pads acá que yo les puedo golpear. Pero tú las puedes programar, obviamente, con una pantalla acá. Si te puedes enfocar, tiene unos puntitos para irte mostrándolo a semicorcheas. Dependiendo de la escala, puedes hacer todo tipo de composición rítmica. Si te fijas, movilizar el tempo aquí. Y tiene mucho esa onda Miami Vice ochentero total, que es muy buena. Tiene MIDI, esto funciona también con pilas, o sea, es súper, súper cool. Vamos a sacar este cablecito y lo vamos a usar para que yo les muestre la que antecede, que como les digo, esta de 1973. Esto es un sonido completamente distinto. Esto no utiliza ningún tipo de samples. Esto ya de frentón son pulsos, ¿no es cierto? Son formas de onda que crean ese sonido. Quiet noises, que emulan entonces a bombos. Es muy divertida. Fíjense que tengo control acá sobre el balance, si lo quiero solamente bombo y sin tanto hi-hat. Y acá con más hi-hat, o solamente hi-hat. Y yo puedo cambiar el patrón aquí. Tengo un control del tempo. Rumba. Puedo ir acá a Júpiter. We'll be right back.
cambiarle el patrón también muy rápido acá. Puedo dejarlo en esto que tiene más variación incluso. Y tengo el start o stop acá. Entonces le puedo variar esto acá con este control. También tengo aquí unos cambios en el patrón. Es un cambio muy, muy ínfimo tal vez, dependiendo de cuál es el patrón que estoy seleccionando. Por ejemplo, aquí voy a este que es rock. Puedo bajarle un poco al tempo. Realmente muy inspiradora para la época de 1973. ¡Wow! O sea, realmente una máquina maravillosa que conserva, entonces, que tiene esto vintage de madera, que le hace juego a Jupiter 4, por ejemplo, o a Juno 60 que tenemos aquí, ¿no es cierto? Que también tiene madera. Entonces, realmente es very, very cool. Muy, muy buena.